Estamos de nuevo aquí en el circuito de Guadix, la prueba correspondiente al Campeonato de Andalucía de circuitos, de velocidad en circuitos. De nuevo con las segundas carreras de cada una de las categorías. Hay que recordar que hay dos categorías, la Copa Hyundai, que a su vez dentro de ellos hay dos categorías distintas, y también turismos y superturismo, que sería la otra carrera, donde compiten también turismos por un lado y superturismo. No hay muchos superturismos. Quiero recordar, en esta carrera hay solamente tres superturismos y el resto, los otros 14 coches, son turismos. Y en esta copa que tenemos aquí, la Copa 1600, pues serían cuatro coches en la categoría de 1600, que son un poquito más, digamos, evolucionados a nivel técnico. Y el resto de la categoría, con los coches más originales, como estaban en la Copa, son los 11 coches restantes que vamos a tener ahora mismo en esta segunda carrera. Una primera carrera que no podíamos ver en directo por problemas de conexión de internet, que es básicamente como streaming, ¿no? Como se llamaría técnicamente la conexión que tenemos aquí, pero que en cualquier caso, independientemente de este directo, recién acabadas las carreras estarán subidas a internet y podremos, dentro de la página FATV, la televisión, digamos, de la Federación Andaluza de Automovilismo, estarán subidas las carreras del fin de semana. Y bueno, como decimos, pues ha habido un poco de todo. Ahora mismo venía de la parrilla de salida de intentar informarme, porque la primera manga había, bueno, pues algunos pilotos que no habían acabado la carrera. Y en esta segunda, por ejemplo, pues Juan Antonio Ruano, que había salido con el mejor tiempo en la primera carrera, pues ya hemos visto que prácticamente en la chicane de final de recta, pues hacía un trompo y unas vueltas después, pues abandonaba. Me ha comentado que en esa primera zona, pues los neumáticos estaban fríos, que ha sido un poco optimista a la hora de trazar esa chicane con los neumáticos fríos, pero después ha tenido que abandonar por un problema de frenos justamente dos vueltas después, no mucho más. Así que me comentaba que su equipo ha cambiado un poco lo que ha podido, han renovado el líquido de freno, por supuesto lo han sangrado, que el líquido de freno original pues había salido con un color muy, muy negro, algo que no debe ser lo habitual, debe ser un color prácticamente casi transparente, como si fuera un vino blanco. Y en cualquier caso, pues va a salir aquí de nuevo a ver qué pasa en esta segunda carrera, aunque estaba un poco decepcionado por lo que ha pasado en la primera, y sobre todo sin saber lo que va a pasar en esta segunda. Eso era por parte de Juan Antonio Ruano, que ahí está en esa aunque en este caso no, yo pensaba que era Ruano, pero es justamente la parrilla invertida que se da en la carrera de la Copa Hyundai, que es que se invierte la parrilla de salida de la primera carrera, y eso hace que quien haya acabado en última posición pues tenga que estar primero, y ese es el caso del número 32, que es Jonathan Moreno, que es el piloto que está en ese momento en el primer lugar. Quiero recordar que Jonathan incluso no había acabado la primera carrera por un problema técnico. Quiero recordar que era el coche que estaba como aparcado a final de recta en la primera carrera, y da la sensación que por eso, bueno, pues está ahí en esa primera posición. También hay que tener en cuenta
el coche de Albacano, que era la que estaba en segunda posición, perdón, en penúltima posición en la primera carrera, y acaba aquí en segundo lugar. Alba Camacho, la que estaba aquí en segundo lugar, pues porque se le invierte la parrilla de salida. Es algo que hacen muchas categorías en muchos sitios. En Estados Unidos es algo habitual, en Europa no es habitual en todos los sitios, y eso hace que evidentemente pues las carreras ganen en vistosidad, porque evidentemente cualquier cosa que tenga que ver con de repente invertir la parrilla de salida, pues eso hace que sean muy interesantes. Y para eso tenemos un piloto aquí que nos va a contar precisamente, Jorge Cabezas, ¿qué te parece esto a ti de la parrilla invertida? Pues mira, la parrilla invertida depende de en qué posición te encuentres. Dice otras, me viene muy bien o me viene muy mal, ¿no? Al final el que ha ganado en la carrera anterior seguro que ahora está diciendo, joder, ahora tengo que seguir el último. Pero es verdad que luego, de cara a los espectadores y eso, es mucho más emocionante, porque al final los pilotos que teóricamente son más rápidos vienen desde atrás remontando y dan más espectáculo, por así decirlo. Tú estás aquí hoy de coacher, bueno, como sería la palabra inglesa, de enseñante, de profesor de varios pilotos. Hoy parece que un gato negro ha cruzado por aquí, ¿no? Porque los dos están teniendo problemas. Sí, hasta la crono todo iba muy bien. Vengo con Juan Antonio Ruano, que en esta carrera sale el penúltimo porque ha tenido que abandonar la carrera anterior por problemas de freno. Sin embargo, había hecho muy buena quali, había hecho la pole. Y por el otro lado, con el coche que tenemos nosotros, que corre mi hermano en montaña, con el Nissan 350Z, venía Arturo Melgar, un piloto que ha corrido muchísimos años karting con nosotros, con nuestro propio equipo y tal. Lleva muchos años fuera de la competición y ahora quería volver y eso. Le hemos cedido a nosotros el Nissan para que corriera con él. Lo ha hecho muy, muy bien en la crono, ha hecho segundo detrás del Porsche, que a posteriori debería de ser más, el Nissan debería de ser algo más lento que los Leones Cupra TCR, que los Golf incluso prácticamente, que el Ginetta. Lo ha hecho muy bien, ha hecho segundo, pero luego, bueno, y la inexperiencia ha provocado que calara el coche en la salida, con la mala fortuna que uno de los pilotos que venía por detrás le ha impactado por detrás. Y cuando he visto el coche calado en la parrilla, me ha dado muy mala espina, porque realmente un coche parado en una parrilla de coche saliendo es algo que a ningún piloto nos gusta, ¿no? No, porque al final son cosas que escapan de tu control. Tú estás parado ahí intentando ver de arrancar el coche lo antes posible, pero los que te vienen por detrás no saben si te han visto o no. Y este es un circuito precisamente que no tiene mucha escapatoria, y uno de los pilotos que venía, de hecho, se ha intentado ir hacia la derecha para esquivarlo, pero se ha encontrado que tenía otro coche cerrándole y no ha podido esquivarlo. Bueno, vemos esa parrilla de salida, que es la de la segunda carrera, como decíamos, de la Copa Hyundai, aunque aquí hay varios equipos, varios tipos de coche, algunos que llevan, una preparación mayor, que son los 1600 en cuanto a frenos, motores más desarrollados, y otro que son la Copa Cernova, que son los Hyundai tal como estaban en la Copa en su momento. Vamos a ver la salida, recordemos, está invertida. Ahí vemos Jonathan Moreno, es el piloto que mantiene la primera posición. Alba Camacho, hemos visto otro golpe, creo que era Hitor Iborra. Hemos visto ahí otro golpe con Hugo García, me da la sensación, que era los coches que estaban detrás. Qué lástima. Y ahí hemos visto ese piloto que acaba de hacer un trompo. Es un piloto de aquí de Granada que acaba de iniciarse en las carreras. Hoy su primera carrera, Andrés Vergara. Y ahí vemos, sí, ese es el coche. Hemos visto ya hay una rueda delantera prácticamente inservible. Me da la sensación que si no para ese coche en un sitio que no afecte, que igual hay otra vez otro coche de seguridad, porque hay que recordar que esta es una pista que no tiene carril de servicio, y cuando un coche se queda, pues se queda, y para sacarlo hay que entrar en pista por él. Sí, por seguridad deben de sacar el safety car. Ahora veremos dónde se para, pero lo más seguro es que sale un safety car. Bueno, pues ahí está Jonathan Moreno, como decimos, que en la primera manga, quiero recordar que tuvo problemas. Alba Camacho, antes he dicho Alba Cano, porque también hay otra Alba. Este es el de Paco Lastra. Este es el coche del granadino Paco Lastra, y vemos con la rueda delantera derecha totalmente mirando a Cuenca. Quiere decir que los brazos de suspensión pues están muertos. Y ahí está la bandera
amarilla que indica que ya de entrada no se puede adelantar, pero también ahí hemos visto también una línea, rojo. Un semáforo rojo, con lo cual esto nos da la sensación de que el safety car pues está para salir o van a... Bueno, de hecho, el semáforo rojo de hecho indica ir a boxe directamente, es decir, esa sería, pero ahí está el safety car, porque aquí el procedimiento con el semáforo rojo se está haciendo para el safety car, ahí está el safety car, así que nos queda más, está Paco Lastraza en medio de la pista, como nos temíamos, y evidentemente pues esto también va a llevar otro ratito para solucionar este tema. Juan Antonio Rubano me estaba comentando antes, que yo he hablado con él después de salir de la pole, que era un problema de frenos. Sí. Frenos en la segunda vuelta. ¿Qué puede ser eso? ¿Una pinza mal? Por lo que hemos deducido es que han cambiado el líquido, han puesto otro tipo de líquido de freno que creían que era mejor, pero por lo que se ve no ha aguantado. De hecho, hemos estado apurando el coche y eso ya ha salido el líquido completamente negro, cuando lo que ha rodado el coche antes ha sido una hora y pico. No tiene mucho sentido. Bueno, pues ahí está Paco Lasta, como decimos, Paquillo, como lo conocen en Granada. Hay que recordar que Paco Lastra también está participando en el Campeonato de Andalucía de karting. De hecho, es un piloto del karting. No sé si has coincidido con él. Él tiene 32 años ahora, pero está corriendo. Después de 10 años me ha dicho que ha vuelto al karting. De hecho, estamos retransmitiendo sus carreras también en el Campeonato de Andalucía de Masters, que es el para pilotos de más de 30 años. Ah, el karting al final es un entrenamiento buenísimo siempre. De hecho, hay un montón de pilotos de Fórmula 1 que los ves a diario entrenando con los KZ, con los cars de marchas. Pues al final, un coche pequeñito pero muy veloz, en los que se hacen muchísimos reflejos y que también tiene mucha exigencia física. Bueno, en cualquier otro circuito hubiéramos visto una grúa, una magnitud esta de 80.000 euros para coger el coche elevado, y aquí vemos una Renault Express que básicamente, bueno, sí, pues básicamente tirarán del coche ahora, tirarán del coche, o veremos cómo lo hacen, porque en cualquier caso sigue siendo complicado. Este piloto que tenemos aquí a la izquierda, que aparte de ser entrenador y coacher y hoy estar dando consejos, es el actual subcampeón de Italia de la categoría GT, Gran Turismos, con un Honda NSX de unos 500 caballos de potencia, por si alguien no lo sabía. Señor subcampeón del campeonato italiano de turismos, me imagino que el hecho de que estés aquí hoy y que estés intentando enseñar cosas signifique que precisamente ese palmarés que tienes te sirva precisamente para estar aquí dando esos consejos, ¿no? Sí, bueno, al final llevamos desde, tanto mi hermano como yo, de los 6 años corriendo. Son muchísimos años dentro del mundo de la competición. Nos hemos visto con muchos coches muy diferentes, compitiendo en diferentes categorías, en circuitos muy diversos. Podemos decir que hemos competido aquí en Guadix, como hemos competido en Monza o en Spa o circuitos así mucho más punteros. Y la verdad que la experiencia siempre es un grado, después de 23 años compitiendo, pues al final hay mucho que enseñar a pilotos más nobles. Por ejemplo, Juan Antonio Rubano en su primera temporada, que bueno, al final hay que darle muchos consejitos, enseñarle a decir, oye, tienes que calentar los neumáticos, tienes que tener cuidado en este aspecto al adelantar, tienes que tal. Y Arturo Melgar, por ejemplo, pues un piloto que lleva un poco más de tiempo fuera del mundo de la competición y simplemente sabe cómo hacer las cosas, pero necesita un poco de ese apoyo y también, bueno, de conocer el coche, que es nuestro coche, y nosotros le vamos diciendo un poco por dónde ir. Bueno, mientras están intentando enganchar ahí a Paco Lastra para traérselo, está Paco, está ahí protestándole a alguno de los pilotos que se supone que es el que le ha dado el toque. Vamos a intentar ver cómo se arrastra y cómo se tira de este coche, y nosotros en un momentito volvemos de nuevo aquí con los comentarios de esta carrera. Thank you.
Bueno, ahí estamos viendo, Ignacio, cómo se está intentando retomar. Parece que el coche de Paco Lastra lo han sacado ya de la... No de la pista en sí, estaba en un sitio donde no estorba, no creo que lo vayan a traer a voces. Y vamos a ver qué es lo que pasa un poquito más tarde. Como decíamos, una pista pequeñita, pero que ya tiene 25 años de antigüedad. Que parece que no, pero en una comunidad donde hace 25 años no teníamos ningún circuito, nada más que el de Jerez, tener ahora 5, con este de Guadix, es un circuito pequeñito, fácil de gestionar. También es cierto que no permite muchos errores, pero también se aprende, ¿no?, en un circuito como este. Sí, no, la verdad que es un circuito muy técnico. A mí me gusta muchas veces venir aquí cuando hay tras days y cosas de estas, y siempre me voy montando de monitor y les voy indicando y eso. Pues al final es un circuito muy pequeñito, pero ratonero, que tienes que tener mucha técnica. Hay curvas un poco extrañas, muy largas, que muchas veces no sabes si es mejor sacrificar un poquito más y tener un poco menos de velocidad para poder acelerar antes, o pasarla con un poquito más de velocidad toda la curva. Y es un circuito bastante técnico. Como dices, es verdad que no permite muchos errores, la grava está muy cerquita. Y hay que tener cuidado, porque si te sales, evidentemente las protecciones también están un poco cerca y eso. Pero lo que sí que hay que decir, que es verdad que el circuito este, todos los que lo llevan siempre intentan que sean lo más seguro posible. Ante cualquier incidente paran muy rápido, tienen un sistema en el que salen muy rápido. Son el único circuito que presumen, digamos, de que paran los coches en el momento donde estén, si hay un incidente gordo, para que pueda salir la ambulancia, un servicio de rescate, y que en menos de 20 o 30 segundos está en cualquier punto del circuito. El Nissan tenía mala pinta, ¿no? Bueno, perdón, vamos a poner a la gente que nos está oyendo. El Nissan que corría la otra carrera, que es vuestro Nissan y que lo tenéis alquilado al piloto sevillano, ha sufrido el impacto estando parado y la parte trasera, ¿no? Sí, correcto. Se le acaba en la parrilla de salida y, bueno, hemos tenido la mala suerte que uno de los pilotos que venía por detrás no ha sido capaz de evitarlo, ha impactado contra él. La verdad que pensábamos que estaría bastante peor. El coche aparentemente desde fuera no tiene prácticamente nada, pero el problema es que se ha roto la cuna trasera y tendremos que cambiarla. Bueno, me da la sensación de que hemos visto el coche de seguridad, tenía apagado ya las luces y que habrá entrado en la línea de boxes. Y la carrera ahí está, bandera verde, está de nuevo pues en marcha, esa es exactamente. Ahí vemos final de recta, Miguel Ángel Romero por el interior con ese Hyundai Getz, ahí se ha metido primero. Es el piloto con diferencia más joven de esta parrilla, tiene 14 años ese joven de la familia de los Romero, que además, bueno, pues también ha hecho competición en el karting. Y como decimos, y este es Juan Antonio Romero, que parece que va otra vez muy despacio, ¿no? Va otra vez un poco más atrás. Ahí en la realización lo que se ve es que parece que se le ha saltado algún cierre de capó. Sí, de capó, porque tiene por un lado levantado, sí. Pero me da la sensación aún así que va muy despacio, porque no es normal que ya tenga esa diferencia de distancia con respecto a al resto de pilotos. Hay que recordar que Juan Antonio ha tenido problemas de frenos en la primera manga, y que, bueno, pues aunque se haya intentado solucionarlo, pueden ser otro tipo de problemas que haga que se quede sin frenos. En cualquier caso, ahí está el número 23, quiero recordar, vamos a ver que no tengo puesto aquí la línea de tiempos. El número de 23, que es Christian Brober, exactamente, está en segunda posición. Ahí Miguel Ángel Romero va a intentar por dentro. Se le va un poquito. Lo mismo, ¿eh? Que se lo iba a llevar y no ha sido así. Pero Miguel Ángel además pierde una posición. Por detrás es Marco Aguilera, el que acaba de rebasar. E incluso Hugo García vuelve también a la cuarta posición. Hugo García, hay que recordar, pertenece a la Copa 1600, son coches que llevan un equipamiento, es decir, una evolución distinta al resto. Pueden llevar unos neumáticos distintos, pueden llevar también unos motores un poquito más apretados, pero en cualquier caso, la base del motor es la misma. Y como vemos ahí, Miguel Ángel Romero ha perdido, como decíamos, esa posición. Ahora mismo va a cuarto con el Getz rojo que vemos por ahí, y parece que, bueno, pues ya se ha estabilizado los incidentes que hemos visto en las primeras vueltas. Y a mí me da la sensación, sí, que Juan Antonio Ruano, aunque ha hecho la vuelta rápida, no sé si esa vuelta rápida
ha sido en la vuelta que han dado. Vamos a ver si lo vemos a Juan Antonio Ruano. Ahí está Alba. Ahí está, sí, ahí está Juan Antonio Ruano. Ya parece que ha ganado dos puestos y vamos a ver si es capaz con esa vuelta rápida que tiene, que es casi 2 segundos más rápida que la cabeza de carrera. Vamos a ver si es capaz de llegar, porque estamos, Juan Antonio está a 8 segundos del inicio de la cabeza de carrera. Sí, yo creo que no es que tuviera algún problema antes, sino que se ha quedado un poco rezagado porque se ve que con el safety car había algún piloto que se había quedado un poco más atrás y ha abierto el hueco. Y evidentemente, como hasta que no pase la línea de meta no puede adelantar, pues se ha quedado ahí un poco en terreno de nadie. Uh-huh. Esa es la reglamentación. Por cierto, reglamento que muchas veces, sobre todo los pilotos así más amateur, a veces no conocen, ¿no? Y cometen fallos que son fallos clamorosamente evitables. Sí, es verdad que deberían de hacer mucho más hincapié en que los pilotos se lean los reglamentos, porque al final son las normas del juego. Es como si juegas al parchís pero no sabes que te puedes comer a alguien o que te tienes que contar luego 20, ¿vale? Entonces, bueno, debería todo el mundo de leerse un poco el reglamento para saber qué tiene que hacer en cada momento. Bueno, vemos exactamente, estamos a 7, llevamos 7 vueltas, 17 minutos, según tengo esto aquí, 17 minutos ya de carrera, no sé, tanto. Sí, quedan 3 minutos, es que hemos consumido prácticamente más de 10 minutos. El tiempo del safety car, claro, es una cosa que no había caído. El tiempo del safety car, hay que recordar que el safety car también es tiempo por vuelta, es decir, que cuenta como tiempo de carrera. Y ahí está Hugo García, es el piloto de Almería que pasa a la primera posición con un Hyundai Getz algo más evolucionado que el del 32, que es el de Jonathan Moreno. Esas pequeñas diferencias, evidentemente, cuando son dos coches muy parecidos, da la sensación de que puede ser uno más rápido que otro, pero también hay diferentes preparaciones aquí. Sí, eso. Hay unos coches que cumplen la reglamentación de la Copa Cernova, que tienen que cumplir con unos pesos, unos neumáticos, unos frenos, tal. Y hay algunos pilotos como es Hugo o como es Juan Antonio que no tienen esas especificaciones de la Copa. Sí, van en otra categoría, sí, digamos. Pero bueno, luego también tienen trofeos aparte y evidentemente tenemos que darle el mérito al campeón de la Copa, que corren con unos coches en igualdad de condiciones. Y de hecho, por ejemplo, vemos a pilotos como Christian Brouwer, que él de normal corre con el Ginetta y este año está corriendo el campeonato de Andalucía. Y le encanta aquí según lo dice, se lo pasa bomba, ¿no? Claro, al final hay muchos coches en las mismas condiciones, que todos en teoría corren igual, y al final la diferencia la marca el piloto. Tú has corrido aquí con tracción delantera y con tracción trasera, que es ahora mismo el coche que tú llevas en el campeonato italiano de Gran Turismo. Cuéntanos un poco, explícale a la gente cuáles son las diferencias básicas a la hora de un coche que empuje atrás o tire de delante. Bueno, a priori, un coche de tracción delantera teóricamente siempre es más fácil de llevar, puesto que tienes adelante tanto la dirección como la potencia, digamos, la tracción. Es más natural, es más intuitivo. Mucho más intuitivo. Entonces, por ejemplo, si tú en una curva ves que te vas un poco largo, que no gira, levantas y el coche enseguida debe de entrar un poco. Sin embargo, con tracción trasera no es tan así. Sin embargo, con tracción delantera y trasera, cuando acelera, en vez de morrear el coche, lo que puede ser es que se te vaya atrás y te provoque esta sensación de hacer un trompo. Con lo cual el giro del volante es al contrario, no es natural, es antinatural, ¿no? Digamos. Y eso, claro, eso necesita un entrenamiento, no es una cosa que salga natural si no estás acostumbrado. Sí, al final son comportamientos distintos y tienes que tener en la cabeza cuál es el tipo de tracción que llevas, si delantera o trasera, porque tienes que actuar de una o de otra forma. En cualquier caso, estos coches que vimos aquí, si hay una cosa demostrada, es que 20 años después están aquí compitiendo, siendo fiables y siendo baratos de mantener, ¿no? Estos Hyundai que creó Macon en su momento son toda una referencia, ¿no? Y hemos visto el final de carrera. De sí, meta. Sí. Estamos aquí hablando y, claro, nos ha quedado que había pasado todo ese tiempo de carrera y que era ese el último tiempo. Bueno, pues Hugo García ha sido el primero, Jonathan Moreno ha sido segundo. Cada uno está, digamos, en clasificaciones independientes. Aitor Iborra ha sido tercero de la carrera, segundo de la categoría Copa 1600.
Marco Aguilera ha sido cuarto y segundo de la categoría, la Copa Cecnova. Manuel Botella quinto y creo que tercero de la Cecnova, y Miguel Ángel Romero sexto de carrera. Juan Antonio Ruano, al final yo creo que Juan Antonio ha conseguido la tercera posición de los 1600, correcto, Juan Antonio Ruano, que al final ha marcado la vuelta rápida con 1:36.5, ha rodado casi, pues mira, sí, casi recordemos que segundo y medio más rápido. Recordemos que había hecho la pole, había metido cerca de un segundo al que ha ganado la carrera, Hugo García. Muy bien, por cierto, Hugo García, que ganó la primera carrera, y recordamos que como se invertía parrilla, salía el último. No salía el último porque los dos últimos que salían eran dos pilotos que habían abandonado, precisamente Juan Antonio Ruano era uno de ellos, pero salía el antepenúltimo. Es decir, ha remontado, ha sido capaz de remontar todas esas posiciones y de ganar la carrera con muy poco tiempo de carrera, pues recordemos que la mitad de la carrera ha sido bajo el safety car. Recordemos que Hugo participaba precisamente la semana pasada en Macael, exactamente con ese coche, Macael, que es una subida en cuesta, nada que ver con un circuito, pero bueno, es la carrera de su tierra y allí quería estar precisamente con todos sus paisanos animando en una carrera, por otra parte, que es absolutamente espectacular a nivel de público. Bueno, pues os queda un fin de semana de trabajito, bueno, una semana que viene de trabajito para arreglar ese Nissan. Sí, que igual sale en alguna carrera más este año. Sí, seguramente la carrera de Jerez la volverá a hacer Arturo Melgar, en principio, si todo va bien, si somos capaces de solucionar. Es una lástima, porque al final sí, no ha corrido aquí nada. Sí, la lástima era precisamente eso, que él venía aquí a probarse, a volver a meterse en carrera, y bueno, tenía muy buenas sensaciones con la crono y eso, pero bueno, la salida se le ha acabado el coche y no ha podido hacer más. Le pasa a cualquiera, ¿eh? Ha pasado a piloto de Fórmula 1 también, no le va a pasar a Arturo Melgar. Pues Jorge Cabeza, muchas gracias por estar por aquí. Nada. Nosotros hacemos un alto porque ahora Susana empieza a entrevistar, si encuentran los pilotos que han sido protagonistas de esta manga, y nosotros volvemos después con comentarios de la última carrera de la jornada, que es la segunda de turismos y superturismo. Hasta luego. Un saludo, muy buenas noches, bienvenidos como cada lunes a los...
Un saludo, muy buenas noches, bienvenidos como cada lunes a los... Un saludo, muy buenas noches, bienvenidos como cada lunes a los...
Hola. Bueno, pues como hacemos siempre, compañeros, una vez finalizada la carrera, buscamos rápidamente a los protagonistas. Estamos justo ahora al lado de Jonathan Moreno, segundo clasificado de la general y primero de la Copa FECNOVA. Coméntanos sus impresiones tras bajarte del coche. Pues la verdad es que muy contento. Empecé el día, un día de esos malos, que a primera carrera la clasificación he quedado octavo, creo, de la general. Y nada, en la salida, al cambiar de primera a segunda, he partido el palier y nada, fuera. Pero bueno, en la segunda al final he salido en primera posición con más parrilla invertida y he podido recuperar ahí unos puntillos muy importantes para el campeonato. Claro que sí, la verdad es que nos llama la atención en esta categoría, la vuestra, lo igualado, ¿no?, que va todo, lo emocionante además que es cada una de las carreras. Hasta la última curva no se puede cantar victoria, pero en cualquier caso has aguantado ahí muy bien, ¿no?, la presión en una carrera, como decía, muy muy disputada, ¿no? Sí, claro, hombre, hay que aguantar como se pueda. Bueno, llegas a Jerez, la próxima prueba, la última además de la temporada, pues obligado a puntuar para llevarte el título de la FECNOVA, ¿no? Sí, claro, y además Jerez, vamos, me encanta Jerez, el circuito de Jerez está guapísimo. Bueno, ¿nervios? Sí, un poquillo, sí, claro. Porque estamos ahí muy muy igualados, llevamos 7-8 puntos de diferencia de entre uno y otro y vamos, cualquier fallo te puede jugar el campeonato. De momento tú vas líder, ¿quién es tu más inmediato perseguidor? ¿Cómo? ¿Quién va segundo? Segundo, Manuel Botella. Manuel Botella. Los dos en interior. Sí, bueno, está Villatoro también, tercero. Es que estamos todas. Puede pasar cualquier cosa, ¿no? Hasta que no terminemos la última, no sabemos nada. Bueno, sería una forma bonita de despedir año, ¿verdad? Con un triunfo en Jerez, decíamos que sería una buena forma de terminar. Sí, claro, ya que el año pasado me quedé con la mía en los labios de subir al podio de Jerez, a ver si este año podemos subir. Muchas gracias, mucha suerte. Gracias a ti. Bueno, y ahora vamos a intentar también hablar con otro de los protagonistas de la Copa 1600, bueno, el almeriense Aitor Iborra, que ha sido segundo en su clase. Bueno, coméntanos cuáles son las impresiones de la carrera. La impresión, hoy ha sido un día raro porque ha habido mucho accidente, ha habido dos septicas y se ve que no he visto la bandera y me he comido ahí uno y bueno, muchos problemas. Pero bueno, el día ha terminado bien y ya está, el asfalto también está complicado, pero bueno, hemos hecho todo lo que hemos podido, está en nuestra mano. Se ha hecho corta, ¿no?, con la presencia del safety car en dos ocasiones, no os habéis enterado prácticamente de nada, ¿no? Prácticamente no nos hemos enterado de nada, se ha hecho cortísima. La primera carrera se ha liado el safety car, no nos da tiempo ni a que se quite, y la segunda ha sido prácticamente el safety car casi toda la carrera. Bueno, próxima carrera, Jerez, estrategia a seguir. Estrategia a seguir es ya hacer lo que se pueda, no podemos ni en la Junior ni nada, ya no podemos. Bueno, en cualquier caso, una temporada positiva en cuanto a lo que se refiere a aprendizaje, ¿no?, al volante, ¿no? Sí, eso se te lleva una temporada de aprendizaje, de experiencia y ya para la temporada que viene a ver si sale mejor la cosa. Bueno, pues esperemos que así sea. Muchas gracias, nos vemos en Jerez. Bueno, pues las palabras de alguno de los protagonistas de la segunda carrera del día de la Copa 1600, cuando también está a punto de empezar la cuarta y la última carrera del día, en este caso de los turismo y superturismos.